Como viene siendo habitual, el Teatro Cervantes se quedó pequeño para acoger a todas las personas que se interesaron por conocer los contenidos del nuevo programa de Semana Santa. Una publicación muy anhelada para todos los vecinos y que se sumaba a la puesta de largo del cartel anunciador de la Semana Grande de los Criptanenses, que se vivirá del 30 de marzo al 9 de abril. En esta ocasión, la hermandad encargada de confeccionar este programa ha sido la de la Sagrada Lanzada Nuestra Señora de los Dolores y San Juan Apóstol. Una cofradía que ha concedido el protagonismo de la publicación a los jóvenes y que ha confeccionado un programa con diversos escritos, entre los que sobresalen el Vía Crucis con reflexiones de 15 jóvenes de la localidad que vivieron en primera persona todos los actos relacionados con la Jornada Mundial de la Juventud. Precisamente, tanto el presidente de la Junta General de Cofradías, Santiago Calonge, como el alcalde criptanense, Santiago Lucas Torres, ponían en valor la calidad de la publicación en sus textos y fotografías, haciendo hincapié en que los jóvenes han conseguido imprimir su carácter a los textos y se han conseguido excelentes resultados. Es un programa espectacular, una presentación muy buena, unas fotografías muy buenas, dirigidas por Marité Lucendo, como dijimos el día que estuvimos en Mancha Centro, y los contenidos estupendos. Y me parece que es un gran programa. No quiero hacer comparativas con años anteriores, pero para mí ha sido uno de los que más me han gustado en el contenido de sus textos. Me parece que ha sido un acierto dedicarlo a los jóvenes, y más en Campo de Cristana, con el trabajo solidario que tiene la juventud en nuestro pueblo. Y además es un trabajo que sigue con la Jornada Mundial de la Juventud de este pasado verano. Y desde luego, pues yo me gustaría felicitar a la Junta General de Cofradías, a la Hermandad de San Juan, por el trabajo hecho en la parte escrita. El programa de la Semana Santa, junto al cartel anunciador de la misma, podrá adquirirse desde hoy en las papelerías del municipio al precio de 10 euros.